Fundamentalmente hemos venido a La Plata a contarle a los platenses que hemos iniciado la obra de electrificación, La Plata Constitución. Es una obra que estaba prometida desde hace más de 30 años. Ya iniciamos los dos primeros tramos que van desde Constitución hasta Berazategui y en los próximos días estamos adjudicando, en los próximos 7 días estamos adjudicando el resto de los tramos que va desde Berazategui Villa Elisa, Villa Elisa, La Plata. Hemos adjudicado ya el viaducto, es un estudio que ha llevado adelante la Universidad Nacional de La Plata y hemos podido ya adjudicar a una empresa de la región, que es una UTE que conforman el EPRIN y el ESUCO. Para nosotros es una obra sumamente demandada por los vecinos de esta región y por otra parte porque nos va a ayudar muchísimo con respecto al tema de la seguridad y el desarrollo de la velocidad del tren. Vamos a adjudicar en los próximos días los dos pasos bajo nivel de calle 32 o 38, después de un estudio que termine la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, es una obra muy importante, son casi 834 millones de dólares, financiada parte por el Banco Interamericano de Desarrollo y otra parte por el Estado Nacional, y hemos adquirido el material rodante. Sí. Hemos comprado 300 coches, de los cuales los coches van a empezar a llegar a partir de marzo del año que viene, que ya están diseñados y ya están en proceso de fabricación. ¿Esto en qué va a redundar? En que un viaje desde Buenos Aires o desde La Plata a Buenos Aires tarda 80 minutos, va a tardar 55 minutos, y de una frecuencia de 25 minutos la vamos a bajar a 12 minutos.